Bueno, pues un partido importante para nosotros contra un equipo que está jugando muy bien a baloncesto, que está haciendo las cosas muy bien, que todo el mundo creía que podía caer en Badalona y ganaron, que jugaron en casa contra Sevilla y ganaron fácilmente y se fueron a Nymburk después de un viaje malo y que han vuelto a ganar, ¿no? Están jugando muy sólidos, están jugando bien, haciendo bien las cosas y será un partido complicado. Bueno, pues siempre es algo especial, ¿no? Arriba en un camp en el que tens la samarreta penjada amb el teu nom, no? Amb el teu número i que te l'han penjat amb tant de carinyo, pues sempre és algo especial. Tornar a Bilbao és un club on tinc amics, on encara coneixo gent, on no fa gaire vaig marxar allà i la veritat és que t'enganyaria si et digués que no és especial, no? És un partit totalment especial per mi. Bueno, espero que reaccionen bé, no? Que milloren coses, que estem una miqueta millor, que intentem pensar pues, en el següent partit, no? Tindrem molts partits i tindrem moltes jugant a l'Eurolliga, és una competició difícil i que sabem que poden vindre derrotes i hem d'intentar pues, passar el següent partit i pensar ja en el següent, no? Perquè si et fiques molt amb els partits de l'Eurolliga, pues, potser patirem després també la Lliga ACB. No, yo creo que el partido de Euroliga nos ha aportado, está claro que algo de ansiedad, había mucha gente que novata, ¿no? En la Euroliga y hemos notado pues un poco, se nota un poco la presión, ¿no? Un poco el afán de volver, ¿no? Entrar y estas cosas a veces pasan. Pero bueno, yo creo que ACB tenemos otro partido totalmente diferente en el que tenemos que estar bien, en el que sabemos que. O que la gente puede pensar que Bilbao pues, es un equipo que tiene que estar abajo, pero que está jugando muy buen baloncesto y que será complicado desde el primer minuto el partido ahí en Bilbao. Bueno, pues yo creo que están defensant a un alt nivell. Crec que tenen dos cincs bastant diferents, però que tant el Wifi com el Kaiser són jugadors que estan a un alt nivell, tenen molts bons anotadors al dos, Smith i mal. I bueno, jo crec que després les bases pues, dirigeixen bé, no? Tant el Lude com el Radicevic estan portant bé l'equip, saben el que volen, com ho volen fer i jo crec que pues, hem d'intentar parar una miqueta tant la posició de la 1 com el 2, que són una miqueta més generosos de joc.